La profesión de abogado es un compromiso con el servicio público, que es intentar mejorar el mundo, intentar cambiarlo, intentar transformarlo en positivo, y esa es la finalidad última también del abogado, que es que haya justicia en definitiva, ¿no? El servicio a la justicia. Justamente es una formación de alumni que les puede ayudar a su desarrollo de carrera profesional. Y desde alumni, que es una institución que conocen, que se pueden incluso encontrar a compañeros, yo creo que es un gran servicio el detectar estas necesidades profesionales y muy interesantes para su desarrollo profesional, que encajaría mucho con lo que es un alumni. I han passat 15, 16 anys i després de veure cares aquí una altra vegada, doncs, que te coneixen, que saben que et dius Josep Prat, que saben que ets de Girona, doncs això agrada perquè no ets un número, no? Sinó que ets una persona. Yo creo que efectivamente pues estas jornadas tienen el encanto para los profesores de volver a encontrar a los alumnos. Te das cuenta que no son tan distintos de como los encontraste, aunque más maduros, un poco más mayores. Para ellos yo creo que también es una ocasión de volver a su alma mater. Y por qué no también decirlo en este mundo tan de redes sociales, ¿no? Para hacer un poco de networking, para darse a conocer, para conocer de otros, experiencias, direcciones. Y para nosotros es muy importante que estén y que formen parte de la casa, como cuando ellos estaban aquí en las aulas, o sea que aquí no hay ningún tipo de ruptura. Ellos están ahora mismo trabajando, pero forman parte de la misma idea y de la misma casa. Ahora mismo estamos en una asociación más o menos a nivel virtual, o sea, tenemos una página web en la que nos presentamos como equipo y estamos dos exalumnos, somos Puri Pérez y yo, y luego también otros dos socios amigos nuestros, una labor de equipo cuando toca trabajar en equipo, y luego llevamos a nuestros propios clientes o nuestros propios trabajos por nuestra cuenta. Pues mucha alegría, ¿no?, de ver compañeros, ver antiguos profesores y pues sobre todo pues la posibilidad de retomar un poco el contacto, ¿no? Yo creo que es una cosa fantástica que no debemos perder nunca. Y había pisado la universidad hacía relativamente poco, pero la verdad es que es fantástico, yo creo que se tienen que fomentar este tipo de encuentros.